Y bueno, el día de ayer trascendió que habría sido encontrado sin vida el cuerpo de Lisbeth, una jovencita que fue reportada como desaparecida desde el 2 de mayo. Se estableció que fue la tarde de este lunes, 15 de mayo, cuando se informó sobre la localización de un cuerpo sin vida en un predio de la localidad de El Atracón, municipio de Medellín de Bravo. En la zona se logró establecer que se trata del cadáver de Lisbeth Vargas Barrios, que fue reportada como desaparecida desde el pasado 2 de mayo, cuando salió de su domicilio en la localidad El Moralillo. La localización se dio mientras la familia de la joven organizaba una marcha para exigir su localización. En medios locales se dijo extraoficialmente que el predio donde fue encontrado el cadáver pertenece a la familia de la pareja sentimental de Lisbeth. Ahí están las imágenes de el apoyo policiaco de la Fiscalía General del Estado al momento de llevar a cabo las investigaciones pertinentes.